Ella es Fanny Becerra, una adulto mayor que lucha día a día por sobrevivir en un mundo en el que la edad adulta trae muchos obstáculos. Esta mujer no tiene hijos y ha tenido que lidiar con la muerte de su esposo, quien era el que traía el sustento a su hogar, dejándola desamparada después de su partida. Yo soy una mujer sola, no tengo a nadie, no tengo familia, vivo enferma. Yo todavía no lo sepa, no me da trabajo ni nada de eso. Yo quiero que ustedes se comparezcan de mí. Yo vivo en una casita de cerniz, encerrado en cerniz. Que el esposo, el que murió, me dejó ese ranchito para que yo viviera. Pero la falla fue que él me dejó endeudada con ese gas. Y yo no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Fanny no cuenta con recursos económicos para sostenerse y debido a su discapacidad tampoco puede trabajar, razón por la que hoy acude a los buenos corazones que deseen ayudarla en esta difícil situación. El lunes va a ser 8 días que me cortaron el gas. Y entonces estoy cocinando con leña, pero entonces el médico me dijo, usted no puede cocinar con leña, señora. Porque usted sufre de los pulmones, sufre del alma y las vistas, porque me lloran mucho. Ahora me están llorando mucho por el asunto que estoy cocinando con leña. Pues dejé de cocinar con leña y por ahí la señora, la vecina, por ahí me colabora para el asunto de la comida. Hay veces que almuerzo y hay veces que no almuerzo. Ni en ayuna. Así, aquí donde estoy me vine en ayuna. A ver si hay algún corazón me colabora. No sé con plata, pero con un mercadito. Como yo soy sola, no tengo ayuda. Si usted quiere apoyar a Fanny en esta situación de vulnerabilidad en la que vive, se puede comunicar con ella al 310-314-5389. Cualquier aporte será de gran ayuda para esta mujer.